Vamos a la última pregunta y después... A los del PRI, yo les diría que ¿por qué se les olvidó tan pronto todo lo malo que hicieron y critican ahora al PAN? Y no entiendo por qué razón. No quiero que todavía siga estando el PRI. Deben de dar la oportunidad al PAN. Estamos en transición y todas las transiciones son largas. No se compone de un momento a otro. Los problemas son muy grandes y muy complejos. Bueno, creo que doña Rocío es una militante panista sólida. Entonces, más que una pregunta abierta, tiene pues la emoción de su militancia. No, en el PRI no tenemos amnesia. En el PRI lo que tenemos es capacidad de reconstruirnos a partir de un proceso de autocrítica sincero, pero no de autodenigración. Desde luego que los errores los juzga la historia, los ha juzgado la sociedad, nos ha castigado con su voto en elecciones anteriores, pero también la sociedad está aquilatando todo lo que supimos construir, cómo hicimos un país de instituciones, cómo el país tuvo estabilidad política, cómo empujamos la transformación democrática del país. En el PRI estamos cambiando. Pero la señora Hernández tiene razón y no está sola. Independientemente de su militancia, que no la conozco, pero la presupongo, hay un movimiento muy importante que es el de anular el voto. Hay un movimiento que, con independencia de dónde viene, se está viralmente reproduciendo y que muy claramente ya configura un reto para los políticos de todos los partidos y del suyo. ¿Por qué habíamos de creerle al PRI en este momento que tiene esa capacidad de autocrítica y que ha cambiado cuando vemos gobernadores en funciones priistas que no parecen sino bebesaurios? Yo creo que la sociedad mexicana, más que actuar por creencias, tiene que actuar a partir de análisis. Y en ese sentido, la capacidad de transformación del país tiene que ver con la visión de Estado, saber poner por encima de intereses de facción o de grupo los intereses del país. Y esa aptitud la ha demostrado el PRI. La hemos demostrado en esta etapa tan difícil de México, cuando acudimos a la toma de protesta del presidente Calderón y gracias a la presencia de los legisladores priistas comprometidos con la civilidad y con el desarrollo democrático, el presidente pudo rendir protesta. La hemos demostrado en las entidades federativas en donde estamos gobernando y, en términos generales, los gobernadores son bien evaluados. Incluso gobernadores que han recibido críticas muy severas han tenido posteriormente el respaldo de la ciudadanía. Entonces, la gente lo que necesita es hechos y saben, viven, constatan que la capacidad de ejecutar, de hacer cosas, corresponde a la experiencia para gobernar del PRI. Y desde luego, todos los partidos tenemos que hacer un esfuerzo para tener mayor credibilidad. La convocatoria al voto nulo es una convocatoria que no daña a los partidos, no hay que confundirse. Es una convocatoria que daña a la democracia y que, sobre todo, daña a la propia ciudadanía. Porque si el destino de la sociedad es que, en lugar de aplicar su sufragio para orientar su voluntad política, quieren rechazar todo el aparato político, el aparato público, que lo hagan participando, no negando esa posibilidad. El grito en Argentina se dio de manera muy clara, que se vayan todos. Aquí ustedes están haciendo, apelando al sufragio como una de las formas de participación. Efectivamente, pareciera que este movimiento está cobrando fuerza y se va a manifestar en el movimiento mismo de el anular el voto, pero también en otro más silencioso, tal vez más preocupante, que es el abstencionismo. En ese rechazo a la política, en ese que se vayan todos, ¿qué cosas específicas quiere cambiar el PRI para garantizar la gobernabilidad de este país? Quisiera, Rosana, si me permite, recordarle a quienes nos están viendo qué pasó en Argentina después del que se vayan todos. Uh-huh.
si esa manifestación de que se vayan todos y la crisis política que hubo en Argentina resolvió las cosas, o si posteriormente la crisis se acrecentó y el movimiento fue utilizado simplemente en un reacomodo de las fuerzas y de los grupos de interés. Creo que hay que cuidar las conquistas democráticas al país y a las fuerzas democráticas de todos los partidos, y mucha gente demócrata que no milita en ningún partido, le costó mucho construir un sistema político mucho más competitivo. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr que la política tenga mayor transparencia. ¿Qué tenemos que hacer? Darle oportunidad a las nuevas generaciones. Nosotros traemos un equipo de candidatos jóvenes extraordinario. Le hemos dado oportunidad a dirigentes jóvenes que están transformando con su propia actitud, con su propia frescura la manera de hacer política. ¿Qué queremos hacer? Garantizar que el discurso tenga que ver con el pensamiento y las acciones correspondan a las palabras. La única manera de recuperar la credibilidad es con hechos. Finalmente, en términos de esta idea de las campañas, que ustedes efectivamente empezaron con lo que muchos analistas dijeron no haciendo campaña. Es decir, en el proceso de la campaña hay diferenciaciones ideológicas y hay planteamientos, hechos públicos que manifiestan las distintas posiciones de los partidos. Pero al final, cuando hay un voto sufragado, el día después se reúnen en los ámbitos parlamentarios los distintos y trabajan para alguna política de Estado. En ese sentido, ¿qué los ha hecho cambiar? Porque empezaron diciendo no vamos a hacer campaña sucia y están ahora haciendo campaña, sin adjetivos. ¿Qué los hace cambiar y quién y cómo está haciendo campaña? Nosotros estamos haciendo una campaña muy intensa desde el principio. Lo que pasa es que la estrategia del PRI, que es un partido enorme, que tiene representación en todos lados, en el último municipio de Tijuana y en el último ejido de Chetumal, es sobre todo una campaña de contacto directo de tierra, y nuestra estrategia de comunicación ha estado muy centrada en nuestros candidatos distritales. Nosotros vamos por 300 elecciones, no por una elección. Estas son 300 elecciones el día 5 de julio. Y tenemos una campaña regionalizada en función de las realidades distritales. En el debate nacional, en lo que observan los analistas, que es lo que trasciende en lo que se llama en términos técnicos el aire de en esta centralización de los medios de comunicación que existe en México, que eso es lo que afortunadamente observan, que eso es lo que observan, nosotros planteamos desde las precampañas dos ejes temáticos: empleo y educación. ¿Por qué no fueron tan visibles nuestros promocionales? Porque no son estridentes. ¿Y por qué no narcotráfico si hay un tema de seguridad que es de Estado, sin duda? Precisamente porque es de Estado. Porque hemos tenido una actitud responsable como partido, acompañando al presidente de la República en el combate al crimen organizado, porque nos parece que no es un tema electoral, porque nos parece increíble suponer que algún ciudadano no esté en contra del crimen organizado. Al contrario, nos parece que se debilita al Estado cuando se pretende hacer del combate al narcotráfico un asunto electoral para ganar simpatías. Yo les pido que no voten por el crimen organizado. Todos queremos que no se vote por el crimen organizado, pero no hay que jugar con esa trampa, porque no se trata de engañar o de manipular a la sociedad. Al contrario, se trata de construir una política de Estado en donde todos estemos juntos en contra del crimen organizado. Pretender que hay fisuras de parte de las organizaciones legítimas del Estado, de las organizaciones legales como los partidos políticos, favorece al crimen organizado en lugar de servir para el combate que tiene que tener el gobierno de la República con mayor eficacia. El pulso diario, el pulso semanal, digamos, que son las encuestas,
ya los colocan a ustedes en algunas, GEA ISA esta semana, y vamos a ver las que vengan en las 4 semanas concluyentes. GEA ISA publica ya una en donde aparecen margen de error, el PAN adelante. ¿Qué dicen ustedes respecto a esas fotos fijas y cómo se están viendo en las últimas 4 semanas? Bueno, de 7 casas encuestadoras, la única encuestadora que nos plantea en esa situación es GEA ISA. Desde el periódico Reforma, que nos da 6 puntos arriba, Demotecnia, que nos da alrededor de 5.8 arriba, y otra serie de casas que nos dan arriba, nos parece que el promedio, incluyendo GEA ISA, nos trae con alrededor de 4.8 puntos arriba. Y las encuestas que nosotros tenemos nos traen todavía con alrededor del 6%. Probablemente en las próximas semanas haya algún deslizamiento, pero vuelvo a insistir, Rosana, esta no es una elección, son 300 elecciones. Y con los datos que nosotros tenemos de los 300 distritos, estamos en condiciones de ser la mayoría y estoy cierta de que vamos a mantener y acrecentar esa distancia, porque la ciudadanía se está dando cuenta que ha habido la pretensión de un proceso de manipulación con campaña sucia que viene desde el PAN y la gente rechaza la campaña sucia. Muchas gracias por estar aquí en Central Electoral, licenciada Padres. Gracias. Gracias.